mi mujer me dejó en paz. ¿Cómo hiciste? Un alquimista y un insani no valen nada si hablan de su oficio. Por otro lado, sus hermanos se quejaban. Estoy con el maestro Orlando Cajamarca, el fundador y director del Teatro Esquina Latina. Para las personas, las pocas personas de la región que no saben quién es el maestro Orlando Cajamarca y no saben qué es el Teatro Esquina Latina, es una agrupación que lleva más de 40 años llevando teatro con sentido social a toda la región. Orlando, bienvenido al programa. Cuéntenos en este momento, porque yo sé, en estas cosas culturales, eso hay ciclos. Pero los ciclos generalmente van de ser pobre a ser prácticamente indigente y de pronto la cultura le dan un tratamiento un poquito mejor y es un poquito menos pobre. Pero entonces, en este momento, ¿cómo está la situación? Yo sé que artísticamente están magníficamente bien, pero entonces, desde el punto de vista del futuro, ¿cómo es la situación? Sí, estamos en un periodo de incertidumbre y, como yo he dicho muchas veces, la incertidumbre es muy buena en la creación porque te pone a tropezarte con las cosas y en ese tropezadero uno encuentra alternativas, pero es muy difícil la incertidumbre física, material, la incertidumbre de los recursos, la incertidumbre del espacio. Tenemos una crisis económica en los últimos 4 o 5 años que nos está obligando a perder día a día condiciones de trabajo que nos las tenemos que echar encima en la manera, en la autoexplotación, que es una de las formas de financiamiento que tienen los grupos de teatro a base de su propio esfuerzo, de la autoexplotación. Y ahora, amén de todas las dificultades, tenemos este espacio que es un espacio teatral que concertamos con la universidad hace 20 años después de un proceso de negociación donde las fuerzas vivas de la ciudad se levantaron. Con el actual alcalde, el doctor Rodrigo Guerrero, ni más ni menos. El doctor Guerrero, que ha estado siempre muy cerca a nosotros desde la Universidad del Valle cuando nos consolidó como grupo de la universidad. Después en la alcaldía hace 20 años, estando él también, logramos este proceso de concertación donde las fuerzas vivas desde la alcaldía se pararon y defendieron este proyecto y nos entregaron esta casa. Esta casa, pues, es una casa de la Universidad del Valle, desde luego, entregada como resultado de esa negociación, y hoy estamos a punto de que se expire el convenio y aspirábamos que, como es lógico, le hemos cumplido a la ciudad, le hemos cumplido a la universidad, le hemos cumplido al teatro y que simplemente fuera un tránsito normal, pero sabemos que la universidad nos ha manifestado ya abiertamente por carta que no está interesada en que nosotros sigamos acá. Es decir, nos suma otra dificultad a la que ya existente. Entonces, uno dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Si la universidad, que tiene la responsabilidad social por ser un estamento de cultura que maneja recursos del erario, trata así a un proyecto que nació, se desarrolló, vivió, le dio vida a la universidad, porque ¿cómo demostrarlo? Tenemos todo lo que hemos hecho nosotros por esta universidad. Claro, contribuye a la reputación importante que tiene la Universidad del Valle como una universidad pública que vale la pena, ¿no? Claro, ¿cierto? Eso lo reconoce todo el mundo y nosotros lo vivimos porque nosotros somos orgullosos de tener ese vínculo histórico con la universidad. Pero a la vigésima vez.
Esquina Latina es el único proyecto en Colombia y quizás en América Latina que, siendo un proyecto teatral de base, construido con gente de las mismas comunidades, es el único proyecto que genera empleos. En este país no hay un grupo de teatro que genere 30 empleos como los que genera Esquina Latina Dignos, donde la gente tiene seguridad social, donde tiene un salario, donde está profesionalizado y viviendo dignamente el oficio. Las únicas alternativas que hay acá son, se juntan por compañías, famiempresas, dos o tres personas que se juntan y contratan a los parientes o a los amigos o a los egresados de teatro, pero un proyecto sólido no lo hay ni en Colombia ni en América Latina. Por eso yo permanentemente vivo escribiendo artículos para revistas internacionales donde me preguntan cómo hace. Porque sin que vamos a decir que somos lo último en Guaracha, sin embargo estamos diciendo, nosotros hemos construido un proyecto integral de calidad artística y de dignificación del oficio. Entonces, en términos económicos le decimos, estamos aquí, de este proyecto teatral viven directamente 30 familias. Y yo le quiero decir a la comunidad que Esquina Latina tendrá largo aliento, que en medio de las dificultades vamos a seguir, porque la ciudad se merece que tenga un teatro, y Esquina Latina es el teatro de Cali. Exactamente. Bueno, en todo caso, hasta la próxima, y por favor, conciencia, conciencia. Estas cosas, estos asuntos necesitan dolientes. Gracias. Mirla sin son desconclinada.